Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es un tema sobre el mundo de Pokémon. Y esta vez, como no, tenía que ser el primer evento en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Por fin ya tenemos, bueno, por fin, desde que ya se lanzó el juego, tenemos el primer evento en Pokémon Sol y Pokémon Luna, que como ya todos sabéis, es poder conseguir, es el Maslat, ya sabéis, el que luego evoluciona en Snorlax y luego puede hacer el movimiento Z exclusivo. Os puedo decir que este regalo, bueno, regalo, evento, porque es el primer evento que sale. Ya sabéis que siempre que sale un juego suele haber un Pokémon de evento, ya sabéis que viene con la Gloria Ball, la Bola Roja y todo eso, que suele ser, pues eso, para ayudar un poquito a la aventura y pues eso, para que la gente pues se vaya conociendo también otros Pokémon que son de otras generaciones. Como ya sabemos todos, que el primer evento que hay en Pokémon Sol y Pokémon Luna es el que podemos conseguir vía regalo misterioso, ya sabéis, en Pokémon Sol y Pokémon Luna. El regalo misterioso es como hacemos siempre, nos metemos en lo de regalo misterioso antes de empezar la partida, le damos a conectarnos a internet, le decimos que pone internet, y que nos decimos que conectamos que sea internet, esperamos a recibir el código y ya está. Luego eso tenemos que ir a un centro Pokémon, habrá una mujer vestida de azul, que hablamos con ella y nos da el Pokémon de evento, ¿vale? No es nada más complicado, por si acaso alguno todavía está dudando cómo se hace. Os puedo decir que el primer evento, como ya estáis viendo todos, es el de Maxlas, que estará al nivel 5, así que también nos viene bastante bien, sobre todo para eso, para empezar la aventura ya desde el nivel 5 ir entrenándole. Ya sabéis que viene con el Snorlastal Z, ya sabéis que es el Cristal Z, ya sabéis que este Cristal Z sirve para activar el movimiento Z de Snorlas, como ya sabéis, llamado Arrojo Intempestivo. Y también os voy a decir, por supuesto, que Maglas tiene los movimientos de Clemencia, Placaje, Metrónomo y Paga Extra. Ya sabéis que con Paga Extra, encima al principio de la aventura, pues todavía mucho mejor. Porque aparte de hacer daño al contrincante, vas consiguiendo un pequeño porcentaje más de dinero. Así que imaginaros ya desde el principio ir consiguiendo un poquito más de dinero. Poquito a poco vamos a tener luego bastantes millones de dinero. Gracias a, sobre todo al Snorlax, los movimientos, sobre todo a este movimiento que es bastante interesante. Puede decir que ya está disponible desde el primer día que salió Pokémon Sol y Pokémon Luna, es decir, aquí en Europa el 23 de noviembre, que tenemos que esperar. Entonces, desde el 23 de noviembre, el que no yo lo haya hecho, que vaya ya la misma por él, para seguir disfrutando esta pedazo de aventura con un Pokémon más. Y por supuesto, pues eso, lo tendremos, como ya sabéis, siempre que sale un juego, tendremos siempre hasta enero del 2017, hasta el siguiente año, hasta enero, para poder descargarlo gratis, ¿vale? Vía regalo misterioso, es decir, no hace falta que nos compremos el juego ya mismo, sino que luego siempre esperamos a que nos lo den, a que llegue el día, bueno, el día de los Reyes Magos o Papá Noel, para Navidad, vamos, que luego nos solemos pedir los juegos y todo eso. Entonces, han aprovechado y lo van a dejar el evento hasta el 11 de enero del 2017 para poder descargárnosle. Eso sí, solo podemos descargarlo una vez por juego, pero bueno, no está nada mal, podemos descargar un Snorlax con un Cristal Z y encima que se evolucionará a Snorlax y encima tendrá movimiento Z para el Cristal Z y todo esto. Son muchas Zetas, pero bueno. Así que no os puedo contar nada más, solo os quería comentar eso, que es el primer evento de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y por supuesto, pues habrá que aprovechar a descargarle, como ya he dicho, tenemos que estar conectados a internet. Y eso, pues solo conectarnos vía regalo misterioso y se descargará automáticamente. Y no os puedo decir nada más, solo esto, ¿vale? Ya sabéis que la naturaleza es aleatorio como siempre. El objeto es el Cristal Z para poder obtener ese movimiento Z. Cuando sea Snorlax, no os lo podéis hacer cuando sea Maslas, eso es que le quede claro. Y nada más, espero que lo disfrutéis y que sigáis disfrutando de este pedazo de juego y este pedazo de increíble de saga. Así que no os puedo contar nada más, seguid disfrutando de este juego y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!